Una semana más estamos aquí para introducirnos en sus hogares y darles a conocer lo que acontece en el consistorio de Segorbino. Hoy nuestra invitada, la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent. Muy buena, Mari Carmen. Hola, Esperanza. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar de esa novedad y ese nuevo servicio que tienen los segorbinos, como es el pago online a través de la página web del Ayuntamiento? Pues mira, es un servicio novedoso, es algo que desde el equipo de gobierno y la concejalía en cuestión teníamos ya mucho interés de poder ir acercando todos los trámites al ciudadano, la comodidad a cada uno desde su casa, de poder hacer, de realizar pagos, de sin tener que ir al ayuntamiento, ¿no? Entonces ya se ha abierto, pues a través de la sede electrónica, bastante pagos que cualquier ciudadano, cualquier vecino, desde su casa cómodamente lo puede hacer, como son el pago del impuesto de construcciones, la tasa de licencia de obras, el impuesto de vehículos, la tasa de las terrazas, los vados, la tasa de celebración de matrimonios, la de participación en procesos selectivos, de cualquier examen, cualquier base que saque el ayuntamiento, y la tasa por expedición de documentos. Entonces, a través de toda esta cantidad de pagos, autoliquidaciones que se pueden hacer a través de la sede electrónica, cada uno cómodamente en su casa, pues estamos avanzando un poquito más en dar todas las comodidades que podamos a todos los segorbinos. Bueno, Mari Carmen, y también es una realidad ya ese espacio que pretendíais dejar diáfano y montar allí como una especie de área de recreo para la gente cuando sube. Estamos hablando de la calle Santo Domingo. ¿En qué situación se encuentra? Bueno, pues terminándose, porque claro, todo el mundo que nos metemos, y yo creo que todos los ciudadanos lo saben, cuando nos metemos en obras siempre van surgiendo cosas, van saliendo problemas que te hacen ralentizar el tiempo en el que a lo mejor pues te has comprometido o se han comprometido en darte ese espacio. Ya queda muy poquito, ya queda pues los últimos matices, colocar un par de bancos, colocar algún arbolito, terminar y que nos den ya el documento de fin de obra, vamos, o sea, yo creo que en poquito tiempo ya lo tenemos a disposición de todos los vecinos y de todos los ciudadanos de Segorbe, un espacio más en el que se amplía el paso vial, el problema que había en ese espacio tan reducido, y sobre todo pues se quita esas casas que estaban quitando pues mucha iluminación, mucha visibilidad también, y yo creo que ha quedado un espacio muy bonito, entonces en breve ya se podrá disfrutar. Y lo que está ansiando la gente, sobre todo del casco antiguo, es el tan esperado parking del Argen, que también vais a ampliar. Sí, sí, está ya preparándose la ampliación del proyecto de la memoria básica que había desde hace tantísimos años en el ayuntamiento. Ya se está ampliando. Digo ampliando porque había un proyecto que nosotros nos ha parecido un poco insuficiente para la necesidad que hay a día de hoy en el casco antiguo, ¿no? Entonces hemos comprado, y tengo la última firma de compra, me imagino que en esta semana que viene, de los terrenos que necesitábamos para poder ampliar un poco más hacia la parte de abajo y hacerlo más grande. Van a salir en este momento, en la planta que se va a hacer de parking, saldrán unos 65 plazas de aparcamiento, y toda la parte de abajo, que también la ampliaremos, la haremos y la prepararemos para que en momentos que se hayan más necesidad que la gente pueda aparcar. Pero bueno, por lo menos ya tenemos los terrenos, se está trabajando en la memoria del proyecto de ampliación para hacerlo más grande, y es algo que necesita el casco antiguo, algo que es necesario e imprescindible. Y yo, como voy diciendo muchas veces, hemos tenido 2 años de parón administrativo y de todo paralizado por completo. En administraciones y en cualquier actuación que nosotros quisiéramos y proyectos de llevar adelante, que ha sido imposible, pero en lo que llevamos de ya medio año, 7-8 meses, pues la cosa está ya pues volviendo a lo que normalmente suele ser un ayuntamiento, y estamos retomando pues la cantidad de proyectos que teníamos ahí parados y que ahora poco a poco irán saliendo uno detrás de otro. Otro proyecto novedoso es ese que estáis trabajando para adquirir unos terrenos para recinto ferial, para discomóviles y también para una piscina en el sector 1, ¿no? Sí, para que esos terrenos ya eran propiedad del ayuntamiento. Todos esos terrenos son propiedad del ayuntamiento. Lo que ocurre es que hace unos años pues, se hizo un recinto para poder albergar discomóviles y todo eso, pero eso no es necesario, eso no es lo que necesita Segorbe. Segorbe necesita en aquella zona un recinto más grande, preparado,
con sus almacenes, con sus baños, preparado para recinto ferial, para circos, para discomóviles, para hacer actos multitudinarios, ¿no? Y también, al mismo tiempo, aprovecharlo para hacer una piscina municipal, una piscina pública, que hay una zona excepcional para hacerlo por la cantidad de luz, la cantidad de sol que tiene aquel espacio y que nunca nadie va a poder taparlo, ¿no? Entonces también estamos trabajando en ese proyecto, se está preparando también la memoria básica para poder llevar adelante eso. Vuelvo a repetirlo, estamos trabajando en ello. Poco a poco irá saliendo todo, que ojalá lo hubiéramos podido hacer cuando queríamos empezar a hacerlo, pero no fue posible, pero estamos llegando a tiempo para poder llegar adelante y poder hacer. Para ubicar a la gente, se trata de la zona donde existe el verbenódromo en estos momentos, ¿no? Efectivamente, lo que ocurre es que hay que cambiar sitios. Hay que cambiar porque donde está el verbenódromo no es el sitio más adecuado para hacer el recinto. A la parte de abajo hay una cantidad de metros grandísima donde se realizará ese recinto. Y si no pasa nada y si todo continúa como tiene que ser, donde está el verbenódromo es donde irá la piscina, en esa zona. Mari Carmen, y también dentro de los trabajos que estáis realizando, en breve tiempo vamos a ver ya modificado y arreglado ese palco para el pabellón multiusos que tanta falta hacía. Pues mira, sí, se terminó hace escasos días y en breve pues lo haremos, ya saldrá público, ya saldrán fotos. La verdad es que un palco que tenía mucha necesidad porque no se utilizaba. No se utilizaba porque cuando una persona se sentaba allí era imposible ver la pista. Entonces la concejala Estefanía dijo que eso era necesario porque hay momentos en los que a lo mejor vienen autoridades, vienen personas o los mismos directivos o personas que en un momento dado pues tienen que estar ahí, jurados, cualquier cosa, ¿no? Y se ha acondicionado, ha quedado precioso y sobre todo, aparte de bonito, útil. Sobre todo útil, porque era un espacio que no se estaba gastando absolutamente para nada. Era un rincón de inhábil por completo y ahora pues se ha tirado todo lo que es la parte de la parte de delante, el tabique que había. Se ha puesto todo transparente, se han abierto ventanas, o sea, ha quedado que la gente cuando se acerque verá qué cosa tan bonita y sobre todo utilidad. Bueno, Mari, y dentro de las ayudas o subvenciones que tenemos de forma anual, conocemos el Plan 135, que este año ha cambiado su nombre o su forma de darlo, pero el contenido es el mismo. ¿Qué es lo que habéis solicitado para estas ayudas de la Diputación? Pues mira, con esas ayudas de la Diputación hemos solicitado pues la renovación total de redes de aguas potables y saneamientos de las calles, de la calle Alfareros, Valero Montero y Castellanos de Segorbe, ¿no? Son unas calles en las que, por el paso de los años, se han ido deteriorando tanto una cosa como la otra, habían filtraciones en algunos espacios, en otros no. Entonces el proyecto es ese, el proyecto es remodelar todo el pavimento de esas calles, arreglar toda la pérdida de agua que haya, todas las humedades que están ocasionando a muchos vecinos. Y también, pues creo que es la calle Castellanos, el saneamiento no tiene fugas, o sea que está bien, pero se va a proceder a la reurbanización de la misma. Entonces, depende qué tipo de calles, depende en qué sitios, pues se va a poner el pavimento de adoquines o se va a revestir de peldaño de granito gris o el pavimento continuo de hormigón, depende, ¿no? Luego también se propone pues poner barandillas nuevas, bolardos en determinados sitios y eso es lo que se va a invertir todo el dinero de este plan, también junto con la adecuación que vamos a hacer en Villatorcas. Villatorcas también se va a pavimentar las tres calles, la de arriba, la del medio y la de abajo, todas. Se van a arreglar todas las calles porque no se ha hecho nunca una actuación en Villatorcas y están todas las calles bastante deterioradas y estropeadas. Y hay muchos vecinos que viven allí, cada día y más, y eso tiene que estar en condiciones. Por lo tanto, me imagino que ahora, a mitad de noviembre, es cuando se podrá empezar todas las obras y se empezará, pues eso, a arreglar todo Villatorcas, toda la pedanía y todas las calles que te acabo de comentar. Alfareros, Valero Montero y Castellanos. Bueno, pues llega el momento de hablar del conservatorio, porque allí también se han realizado o se van a llevar a cabo unas modificaciones o un mantenimiento de las mismas. Bueno, el conservatorio es el problema que venimos teniendo desde hace ya tantos y tantos años. Es una reivindicación que nosotros llevamos desde muchísimo tiempo.
en la que por fin, hemos conseguido, a través de una reunión que tuvimos hace un mes con Manuel Gomicia, que es el responsable de los módulos, de los conservatorios y escuelas de danza, pues tuvimos una reunión con él, el concejal de Educación y yo misma, estuvimos en Valencia, en su despacho, hablando con él, le explicamos la situación, la conocía, pero en determinados momentos pues no se podía actuar, no se podían hacer cosas, ¿no? Automáticamente, la verdad, eso tengo que agradecer, que vino enseguida un técnico, estuvimos mirando el conservatorio, todos los espacios, las necesidades, los instrumentos que se están dando, y profesorado se estuvo mirando todo. Y nos han mandado pues un estudio de necesidades mínimas para poder intentar incorporarnos a la red de conservatorios de la Generalitat, ¿no? Estamos en el departamento de obras, de urbanismo, están mirando los espacios a ver qué necesitamos, qué no necesitamos para poder tirar hacia adelante. Es cierto que también un tema que a mí me preocupaba muchísimo en el tema del conservatorio era el personal, ¿no? El personal, porque todos sabemos que cuando hay un personal municipal y ese personal municipal, por lo que sea, ese servicio se tiene que dar desde la Generalitat o de otra administración, te preocupa que ese personal pueda tener algún problema laboral, ¿no? Es un tema que a mí me venía preocupando muchísimo tiempo y por fin ya me ha quedado claro, ¿no? Me ha quedado claro en el que no hay ningún problema en el que la Consellería asumiera el Conservatorio de Segorbe. Todo el personal se subroga, o sea, no hay ningún problema y ellos continuarían todos en su puesto de trabajo y conforme la gente fuera jubilándose o a lo mejor se presentaran a cualquier otra convocatoria de trabajo de cualquier otro municipio y se fueran y dejaran la plaza vacante, es cuando Consellería con su bolsa de trabajo iría cubriendo plazas. Pero mientras el personal nuestro esté aquí, no hay ningún problema. O sea, mientras estén en su plaza, continuarán en su plaza. A mí me preocupaba mucho eso, porque no sabían qué situación podía quedar, ¿no? Y por eso siempre le decíamos a la Consellería, no asumáis el conservatorio, darnos una subvención nominativa y nosotros nos seguiremos encargando de todo el conservatorio, porque así yo sabía que teníamos seguro la ayuda para poder mantener el conservatorio de personal y de mantenimiento sin poner en riesgo ningún puesto de trabajo. A todo me decían que no siempre, que no podía ser, que no podía ser, y ahora ya, por lo menos, ya me han dejado mucho más tranquila sabiendo que los puestos de trabajo no van a tener ningún problema. Bueno, y de la residencia también me podías hablar un poquito, ¿no? Bueno, la residencia está ahí un poquito en stand-by porque se han hecho unas modificaciones que nos dijeron desde Consellería de Infraestructuras de Servicios Sociales, se han actualizado, están en ello terminándolo el Departamento de Urbanismo y ahora se enviará y en cuanto nos den la conformidad, me imagino que nos darán ya la declaración de competencias y ya podremos empezar a sacar a licitación el proyecto para que alguna empresa se haga cargo y poder llevar adelante la residencia. Para llevar a cabo este proyecto teníais que adquirir unos terrenos al lado del Hotel Aragón. ¿Ya está realizada esa compra o bueno, comprometida? Bueno, no necesariamente hacía falta el terreno, pero sí que era necesario abrir ese espacio. Para la residencia era independiente de esto otro, ¿no? Pero sí que era necesario para Segorbe pues contar con ese espacio abierto, con ese jardín, poder acceder a la calle San Roque, abrir las calles para comunicar esa parte de arriba, esas calles que están cerradas, que no tienen salida, y comunicarlas directamente con la calle Colón. Entonces, en el momento esto ya esté, porque eso es un proyecto que hemos pedido una subvención de 430.000 o 440.000, bueno, 400.000 euros, pasa la subvención que hemos pedido al Plan Conviure, para poder llevar adelante este proyecto. La casa que hacía falta sí que se compró, ya se escrituró hace ya un tiempo y teniendo esa casa en propiedad del ayuntamiento es cuando podía pedir la subvención, ¿no? Hoy precisamente he tenido el honor, la suerte, de que nos visitara el conseller de Vivienda y de Arquitectura Bioclimática, el vicepresidente segundo de la Generalitat, ha estado hoy en el Ayuntamiento, hemos mantenido una reunión, hemos hablado del plan este Conviure, la resolución sale en 15 días, dice que a mitad de noviembre estará la resolución de este plan, está muy comprometido
con que Segorbe continuemos con todos estos proyectos. Me ha dado muy buenas expectativas. Claro, lógicamente esa resolución tiene que salir porque luego tiene que seguir una valoración a través de los técnicos, lógico, ¿no? Pero sí que le hemos explicado directamente, ha visto toda la necesidad que hay en Segorbe de poder continuar con el casco histórico y la rehabilitación de todo esto. Por lo tanto, yo me ha dado, vamos, he terminado muy contenta de la reunión porque he visto que él también está implicado para que todo esto pueda funcionar y pueda ir para adelante. Otro tema de lo que hemos hablado ha sido del convenio del patrimonio famoso, ese convenio de 1.866.000 euros que está ahí en el limbo, que nadie sabe dónde está. Llevamos 3 años y medio pidiendo reuniones y nos van mandando de consellería en consellería, nos van dando una fecha y luego te anulan la fecha y te dan otra, y luego llegas a otra fecha y por motivos X no se puede realizar, y luego pasan los meses y no recibes ningún tipo de comunicación. Así llevamos 3 años y medio. Ahora, Héctor Illueca, que es el que lleva esta competencia, pues te lo vuelvo a repetir, ha venido a Segorbe, algo que yo no me esperaba, se lo tengo que agradecer y lo repetiré mil veces, porque yo le pedí una reunión, humildemente, que nos recibiera o que me delegara donde fuera para poder hablar del tema este, ¿no? Y ha venido a Segorbe. Bueno, el tema está en que lo va a estudiar bien porque él piensa que ese patrimonio, ese convenio depende más de patrimonio. Le hemos aclarado que siempre lo ha llevado la consellería que él ostenta en este momento, y era por lo que nos habíamos dirigido a él. Hemos enviado un cronograma de todos los momentos que lleva ese convenio, le hemos explicado para qué, para cuántos, todos los proyectos. Y vuelvo a repetirte, pues se ha ido con el compromiso de mirarlo bien, de que volveremos a hablar de ello, de que nos dirá cómo tenemos que continuar, porque también está, como he dicho, pues convencido de que hay que continuar con todo esto. Otro tema que he hablado también con él, que también lo lleva él directamente, es el SALOC, el proyecto este de SALOC, de las oficinas SALOC, para informar a la ciudadanía de la vivienda, de las ayudas, de todo esto. Es un programa que hablaron conmigo concretamente hace ya tiempo para poder montar una oficina en Segorbe para poder ayudar en todo esto. He estado hablando con ellos en muchas ocasiones con la persona encargada de este proyecto para ver de qué manera era viable, porque la consellería lo que hacía era te estipulaba el sueldo que tenían que cobrar las personas que y te daba un dinero para poder mantener esa oficina. El dinero era insuficiente para mantener la oficina, el dinero para pagar esos sueldos, pues no sé también de dónde lo sacaban, y luego teníamos que ser nosotros los que sacáramos la convocatoria, las bases, contratáramos y que fueran personal del ayuntamiento. No podemos ampliar plantilla, aunque esto venga por una subvención. Dentro de 3 años, ¿qué hacemos cuando se termina ese periodo de contratación? Entonces, todo eran bastantes por problemas lo que había ahí. Hoy hemos llegado a otro tipo de acuerdo. Entonces, va a funcionar, se va a montar el servicio en Segorbe. Me imagino que empezará a partir de enero ese servicio. Y tanto ese servicio como otros se podrán dar desde Segorbe, donde todos los ciudadanos, ya informaremos cómo y en qué ámbitos pueden pedir ayudas y solicitudes e información, porque lo que a nosotros nos interesa y lo que nosotros queremos, por supuesto, es dar toda la información a cualquier ciudadano que quiera arreglar cualquier vivienda en su casa o quiera poner placas o quiera hacer cualquier cosa en su vivienda para mejorar la suya o una segunda vivienda. Y estamos todos por la misma labor, por recuperar Segorbe en materia de casco antiguo, en vivienda, en reformar, en actualizar nuestras casas y poder ponerlas de la mejor manera para que nuestra vida diaria y cotidiana sea lo más cómodamente posible. Y lo que está en la recta final en estos momentos ya es ese plan de accesibilidad municipal que ya se va a entrar en marcha, ¿no? Pues sí, un plan de accesibilidad municipal, lo mismo que el plan de accesibilidad en la página web, para que cualquier persona con cualquier problema pueda acceder a la página web del ayuntamiento y pueda enterarse de todo, ¿eh? Bien sea invidente, bien sea con una sordera,
Cualquier persona pueda entrar a la página web del ayuntamiento y tener toda la información. Y lo mismo estamos ahora también con el plan de accesibilidad municipal, universal, que se llama, ¿no? Se contrató con una empresa especializada en este tema, ya lo ha terminado, esta semana que viene me lo presentan y ya nos lo entregan, con calle por calle, edificio por edificio municipal, de las necesidades que ellos ven que Segorbe tiene en cualquier esquina que consideren, en cualquier parque, cualquier edificio municipal, cualquier calle, ¿no? Todo especificado, todo cuantificado, y entonces pues nosotros empezaremos el año que viene ya a poner dinero, iremos poco a poco, pues lógicamente, adecuando el municipio para todo tipo de accesibilidad, y edificios municipales y las calles, por supuesto. Bueno, estamos en periodo de presupuestos, Mari Carmen, ¿en qué situación lleváis los presupuestos para presentárnoslos? Pues mira, ahí estamos, la intención nuestra es de poder, si Dios quiere, el día 30 de noviembre, que haremos el pleno, lo adelantamos un poquito porque normalmente el pleno de este año coincidía entre las dos fiestas que hay, el 6 y el 8, caía el miércoles, y entonces para el papeleo y para las comisiones informativas y todo eso, pues es un poco más problemático, ¿no? Entonces hemos adelantado el pleno unos días, lo celebraremos el día 30 de noviembre y ahí es cuando quiero llevar todos los presupuestos. Estoy inmersa en ellos, tanto los concejales como yo, estamos ahí mirando las necesidades y por supuesto haciendo un puzzle. Haciendo un puzzle, hay un rompecabezas para adecuar ingresos con gastos, y que es complicada la cosa, ¿eh, Esperanza? Es complicado el poder cuadrarlo, pero bueno, lo cuadraremos, lo llevaremos adelante, esperemos que el día 1 de enero lo tengamos en vigor para no tener que prolongar nada, porque es un problema el tener que prorrogar un presupuesto. Problema me refiero a que, aparte de que tienes que hacer la documentación para prorrogarlo, si al cabo de los 15, 20 días o 30 días lo apruebas, hay que volver a hacer todo otra vez. Entonces, claro, cuando tú prorrogas un presupuesto y no sabes cuándo se va a aprobar el nuevo, pues a quien le ocurra, pues es su, ellos sabrán lo que tienen, pero nosotros tenemos claro que los presupuestos los queremos aprobar el día 30, queremos que entren en vigor el día 1 para poder llevar una marcha normal en este municipio, poder pagar todo, poder hacer los proyectos que llevamos en mente y poder continuar con la vida cotidiana de Segorbe, modernizándola, ampliándola y dando todos los servicios que podamos para que los segorbinos tengan la mejor calidad de vida. Imagino que serán los presupuestos sociales como venís llevando a cabo en los últimos años. Por supuesto. A ver, yo es que entiendo presupuestos sociales por presupuestos de ayuda al municipio, de mejorar la calidad de vida, de mejorar la accesibilidad. Entonces yo, para mí, los presupuestos son eso, ayudar al segorbino. Y ahora hablamos de talleres de empleo, porque uno finaliza, otro continúa y también ya habéis solicitado varios talleres. Pues mira, acaba de terminar ahora en noviembre el que hemos tenido durante un año de jardinería, que se han dedicado 10 personas junto con un monitor y un director a adecuar todo lo que es las laderas del Cerro de la Estrella, de nuestro castillo, ¿no? De Sopeña. Exacto, de Sopeña. Exacto. Entonces, ha terminado uno, acaba de empezar el segundo que pedimos, ha empezado ya esta semana también, ese va a ser de albañilería, en el que también van a trabajar en todo lo que es el Cerro de la Estrella, muros, bancos, todo lo que son las vallas, también van a trabajar en todo eso, van a saber, desde luego, lo que van a recibir con este taller de empleo, es un certificado de profesionalidad nivel 1 y nivel 2, o sea que va a ser muy importante para esas personas que acaban de empezar ahora, poder formarse bien, porque luego la capacitación que van a recibir es importante, y a ver, aparte de que das servicio y das un trabajo a personas y los formas, lo importante es que se crea mano de obra que en este momento está muy limitada, porque se están buscando profesionales y no se encuentran. Es que no se encuentran ni la administración ni las personas privadas. Es que no se encuentran. Entonces, solo con esos talleres de empleo, personas que a lo mejor no tienen esa formación la pueden tener, y entonces luego pueden tener una vida laboral más amplia, más intensa, y poder tener su trabajo. Luego también, pues aparte de que ha terminado uno de jardinería, ha empezado
otro de albañilería, como acabo de decir, hemos solicitado dos más. Han llegado convocatorias para dos más para resolver al año que viene. Hemos pedido los dos talleres nuevos. Hemos pedido uno que se llama Ed for Men, que es para 20 alumnos. Y ese lo hemos pedido que es para una duración de 6 meses, centrado sobre todo pues, en la recuperación de mobiliario urbano, pintura, pues también otra profesión, otro área más para formar a personas que luego puedan tener su vida laboral pues, más o menos cubierta, o que cualquier persona pueda necesitar, cualquier empresa pueda necesitar esa profesión y tenga personas formadas para poder realizarla. Y otro taller que se llama el Tabalem, para 10 alumnos, que ese será para un año entero, y se ha vuelto a pedir para jardinería, un área muy demandada dentro de las áreas profesionales, de las profesiones que a día de hoy hacen muchísima falta y que no hay personal para trabajar. Las empresas van buscando y no encuentran, porque hay muchos jardines en los municipios, tanto aquí como en cualquier municipio, por tanto públicos como privados, y no se encuentran profesionales para poder contratar. Y con estos talleres de empleo, pues esperamos que se puedan formar muchas más personas, que puedan buscarse la vida laboral en otras materias. Y luego también ya el año pasado tuvimos una colaboración con la Generalitat para un taller también. Este no es un taller de empleo, este es un taller pues, de formación, ¿no? De formación para mujeres desempleadas, y el año pasado ya colaboramos con la Generalitat, a la que le cedimos espacios, y con ellos pues nada, colaboramos mano a mano, porque en el momento vimos vamos a formar a personas que pueden buscarse también su vida laboral en esta área, ¿no? Y era para fabricación de objetos de corcho. También estuvieron muchos meses ahí trabajando, hicieron verdaderas cosas bonitas, ¿eh? Cosas muy bonitas, y terminaron las personas que estuvieron ahí formándose muy contentas con todo lo que habían aprendido y con la idea de poder montarse a lo mejor alguna empresa para poder hacer efectivo todo lo que habían aprendido. Y en este momento volvemos a colaborar con la Generalitat otra vez con otro taller de estos, con otra formación de estas. En este caso va a ser para fabricación de tapones de corcho, otra modalidad que se empezará. El anterior se hizo en el Palacete San Antón, en un espacio que les cedimos ahí el sitio, y este año les vamos a ceder un espacio del edificio Glorieta, ¿no? Donde van a realizar también allí por la formación, y esperemos que unos, otros o cualquier persona, lo que intentamos es que las personas pues, puedan encontrar un puesto de trabajo y puedan a lo mejor pues ejercitar y demostrar lo que están aprendiendo. Mari, yo creo que hemos hablado largo y tendido lo que ha acontecido en los últimos días. ¿Nos dejamos algo? Bueno, pues en este momento hemos hablado de muchas cosas, pero hay más, como he dicho hace un rato, ¿no? He dicho hace un rato de que hay muchos proyectos en marcha que irán saliendo uno detrás de otro. Hay uno en trámite precisamente en este momento que se está terminando ya la valoración, algo muy importante para Segorbe, que va a ser un revulsivo importante, ¿eh? Y yo creo que la semana que viene lo podré dar a conocer ya, pero mientras no tenga toda la documentación en la mano, con toda la valoración y todo ya firmado, no quiero hablar. Entonces la semana que viene lo daré a conocer, porque ya estará finalizado todo pues el trámite. Lo dejamos en suspense y sí, la próxima semana estar muy atentos, porque es una noticia que va a llegar y que va a ser muy beneficiosa para Segorbe. Nosotros nos vemos la próxima semana. Estén atentos. Y Mari, ¿quieres despedir tú? Pues nada, daros las gracias a vosotros, a todos los televidentes, y nada, decir que Segorbe va hacia adelante, que vamos caminando poquito a poquito y que conseguiremos cosas muy buenas para el municipio. En ello estamos. Bueno, pues nosotros suelo emplazarles para la próxima semana. Que sean felices y precaución en carretera.
Thank you.